Bueno, Ima, muchísimas gracias. Yo creo que aquí hay mucha gente que ya somos bilingües, ¿no? En el, en el castellano, en galés, incluso puede que alguna sepa algún idioma más. Así que seguro que todo el mundo ha entendido bien. Bueno, eh, ahora es, es el momento de escuchar a, a Maje. Maje, es tu turno. Ahora, ¿qué tal? ¿Me oís? ¿Se me oye bien? Sí, ah, bueno, pues nada, eh, antes que nada, daros las gracias eh, a todos los que habéis organizado esta mesa cuadrada redonda, pantalla, no sé muy bien cómo llamarla, eh, y por supuesto, pues a todos los que os habéis decidido conectar. Entonces, eh, a ver, ya me había olvidado de lo que era esta cosa de hacer las movidas por Zoom. Si os digo la... Ya se me había olvidado, se me hacía eh, raro ahora otra vez. Vale, eh, bueno, pues yo como os he dicho, soy Magia Arnal, yo soy payasa, directora de, de teatro y formadora de payasas y de payasos. En ello, en ello estoy. Eh, entonces, eh, toda esta movida de la que os vengo a intentar hablar un poquito durante estos 15 minutos. Eh, va de la siguiente manera. Eh, yo llego a un momento eh, dentro de mi carrera profesional en la que, ya después de estar formando parte de una compañía, de trabajar, de pum pum, llega un momento en el que me veo que, como en, en todos los sectores de, de mi vida, me desenvuelvo en un mundo eh, de hombres en el cual, eh, dentro de mi profesión, no tengo referentes y, y los pocos referentes que tengo eh, me cuesta mucho encontrarlos, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de la creación de un espectáculo eh, empiezo a hacer todo un estudio que es para, para toda una vida porque me queda muchísimo por escarbar, hay mucho, hay mucho ahí por, por buscar. Entonces, empiezo a, a investigar un poquito y a, y a cuestionarme dónde está eh, el humor en las mujeres, ¿no? Dónde están todas esas payasas, dónde están todas esas humoristas eh, que han habido, do, eh, quiénes eran las humoristas en la época de mi de mi abuela, de mi bisabuela, de más, 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 más atrás, ¿no? Porque eh, a todos nos preguntan, un payaso, y pum, y a, y a todas las personas nos viene alguien a la cabeza, eh, chaplin, eh, no sé qué, ¿no? Eh, pero nos pasa con todo, eh, un cocinero famoso, pum, y siempre nos vienen, ¿no? Tenemos referentes todos, eh, en todos los ámbitos masculinos, entonces eh, yo dije, bueno, pues yo necesito saber, necesito eh, visibilizar y y ver que, quiénes son los que, que estaban eh, antes que yo. Eh, entonces, es importante que sepamos que la mujer siempre ha estado en el humor. Aquí hay compañeras mías como Angie, que a nivel de mitología, de diosas, de diosas del humor, como Baubo y Uzume, os podrían hablar y contar cosas mucho más guays que, que yo. Yo ese trozo me lo voy a saltar, eh, pero es una realidad que está, ¿no? O sea, desde la mitología ya tenemos referentes de mujeres que hacían humor y que dentro de sus colectivos ¿no? eh, de sociedades matriarcales, ¿vale? matriarcal es bien, ¿no? todos lo sabemos, ¿no? aunque haya por ahí esa nube negra ¿no? que tache lo matriarcal de algo comparado a lo patriarcal, ¿no? y todos sabemos que no tiene nada que ver la mierda con la mostaza. ¿no? Eh, entonces, eh, siempre han estado esto, estos referentes eh, de la mujer ¿no? y esta mujer en la historia, pero hay un momento en el que esto, ¡pum! Eh, desaparece, se va. Hay un momento en el que oh, la, la mujer desaparece de, del humor ¿no? Y, y no sabemos eh, cuándo fue. Entonces hay un momento eh, en el que el patriarcado y el capitalismo se conocen, follan, por, por alguna manera, y ahí empieza ya el holocausto caníbal. ¿no? Ahí empieza la locura. A la mujer se nos eh, decapita el sentido del humor. Como se nos ha privado de cualquier eh, otra cosa que sea un arma de poder, el humor es un arma de poder y en base a eso eh, se nos ha eliminado. Pero como se nos eliminó eh, el conocimiento de nuestra sexualidad y de la sexualidad en general, como se nos privó de lo público y se nos asignó lo privado, eh, como se nos prohibió la capacidad intelectual, no, el poder de eh, formarnos, o sea, todas eh, como se nos prohibió el poder político, no, todas esas armas. Eh, de, de, de poder ya digo eh, se nos quitaron y el humor está dentro de una de esas armas no y ahí es donde yo me pregunté eh, qué es lo que tenía el poder bueno yo y, y todos no qué es lo que tiene el poder el humor que lo hace tan peligroso no para que a las mujeres se nos quitara como se nos quitó otras cosas eh, y entonces lo que sucede es que eh, el humor empodera o sea, eh, un régimen totalitarista, lo primero que elimina en una sociedad es el sentido del humor, porque el sentido del humor eh, ridiculiza al poder. O sea, el sentido del humor tiene la capacidad de poner en evidencia al poder, de restarle poderío. ¿vale? Entonces, en consecuencia, lo que hace es que le resta esa fuerza al poder y empodera al pueblo. Entonces, eso no es bien. ¿no? O sea, el, el, el humor tiene esa... Esa eh, capacidad demoledora ¿vale? que cualquier eh, otro tipo de, de arte escénica, por llamarlo de alguna manera, eh, no, no lo tiene. ¿no? Esto no solo se nos. Un momento. Eh. Esto no solo se, se nos elimina a las mujeres. Esto pasa con cualquier otro colectivo. Vale, o sea, esta arma de poder eh, se les eliminada a las personas racializadas, se les se le elimina a, a los colectivos trans, a, ¿no? eh, a los colectivos LGTB, todo esto eh, arma de poder, no solo las mujeres pasamos por ese por ese filtro, ¿no? Ahora lo vemos en base a la visibilización que hay. ¿No? O sea, no, los referentes que tenemos de personas racializadas haciendo humor, lo, los referentes que tenemos de, de mujeres trans, o sea tenemos muy pocos referentes eh, en base a eso. ¿Por qué? Porque es un arma de poder y pum se nos elimina eh, a todos a todes a la vez. Eh, a ver, ¿qué más eh, os puedo qué más os puedo contar? ¿Qué más puedo contar? Eh, ¿eh? Vos muy rápida, si hablo muy rápido me lo decís, ¿eh? es que suelo hablar bastante rápido. Vale, entonces, eh, llega un momento en el que se han hecho un montón de estudios sobre el humor, ¿no? ¿Vale? Eh, eh, que si el humor, tenemos que tener claro de que el humor eh, es, es cultural, es referencial. Lo trágico es universal, el humor es referencial. No se ríe de lo mismo un niño de Laponia que un niño de Albacete. No se ríe lo mismo un señor de 90 años que un niño de 9, ¿no? Entonces, en base a eso, hay como una nube de humor un poco general, ¿no? Que nos podría hacer a todos más o menos gracia, pero es una realidad de que es algo eh, referencial, ¿vale? El drama no. O sea, lo dramático es universal, ¿vale? de lo mismo que se te muera un familiar aquí que en Laponia o que te corten un dedo aquí que en Laponia, ¿vale? Entonces, si sabemos de que el humor es algo referencial, ¿vale? Y cultural. Y teniendo como base de que las mujeres y los hombres no tenemos los mismos referentes, madre, porque no los tenemos, en base a eso no tenemos el mismo sentido del humor, porque no lo tenemos. Y eso es bien, no pasa nada, no, no tiene una, una carga negativa. ¿Por qué no tenemos el, sentido, el mismo sentido del humor? Aparte de por lo que os digo, por, lo, por los referentes, es porque... Eh, el poder, vale, este sistema de poder, de poder y fanatismo, el que os hablaba antes, a la hora de someternos igual a las mujeres que a otros colectivos, vale, no tuvieron suficiente con eliminarnos del sentido del humor y decir no, esta arma de poder no es para vosotros, sino lo que nos hizo es que pasamos a ser eh, uso de ese humor, vale, o sea pasamos a ser eh, Parte se reían de nosotras, de nosotras y del resto de colectivos, ¿no? Estamos hartas del humor de la puta, la rubia, la suegra, la negra, la coja, la sorda, el maricón, ese es el humor, ¿vale? Pero se utilizaba como arma de, so de sometimiento, ¿Sabes? O sea, os elimino ese arma de poder y encima pasáis a ser eh, uso de, de, de esa mofa para todavía, eh, pum, someteros más. Ahí las mujeres desarrollamos una movida que se llama eh, la risa social. Y es porque eh, aprendimos a reírnos de cosas que no nos hacían una mierda de gracia. No nos hacía una mierda de gracia ver a hombres hablando sobre nuestra menstruación, ¿no? eh, marcando clichés sobre nosotros, ¿no? hablando de, de las crianzas o, o eh, ya os digo, repitiendo roles del gitano, y no sé qué, tal, tal. Y, si, y nosotras, como ese método de defensa, desarrollamos eh, esa, esa risa eh, social. La cual, evidentemente, no nos hacía ninguna gracia. No, a mí soy la primera, no me hace eh, ninguna gracia no ver a alguien, no, pues hablando de lo que os digo de, de mi menstruación, o de mi tal o de mi cual. Y bueno, qué más eh, deciros, a ver, que no me vaya. ¿Cómo voy de tiempo? No le mira, vas bien, vas bien y que me queda es hasta el 47, tiene seis minutos en este momento. Uh, seis minutos <laughs> Vale, eh, entonces ¿qué, ¿qué más os digo? A ver, es que como he tenido que hacer aquí un cortapega. Aprovecha, aprovecha. Hablando. Claro. Eh, entonces, bueno, eh, vale, voy a ya decir lo, lo, lo último que además anoche es algo que, que hablaba con María, ¿no? Eh, eh, como dice Gardi Hunter, que es una, una de mis grandes payases y la de muchos de vosotros, ¿no? Que es un referente. Eh, lo bueno, porque siempre hay que mirar eso, que, que tenemos, las que estamos aquí ahora haciendo humor y peleando por, por el humor, ¿vale? es que eh, tenemos pocas generaciones de, de mujeres humoristas y payasas detrás, tenemos tres o cuatro. Eso significa que tenemos mucho por reinventar y por inventarnos. ¿no? Entonces, es un buen momento para empezar a, a tejer eh, esa red que es eh, muestra de esto que estamos eh, haciendo ahora, ¿no? Esta mañana también con Lidia en el desayuno. Le hablábamos que está por ahí, ¿no? El decir eh, eso, ¿no? Eh, nuestras abuelas, nuestras, eh, un, un hombre todavía puede decir, no, mi bisabuelo era actor, mi tatarabuelo era no sé qué. Nosotros es difícil, ¿no? Que a nivel generacional eh, tengamos eso detrás. Entonces, eh, tenemos dos o tres generaciones de payasas, yo tengo 42 años y creo que estoy en la cuarta. ¿no? Tenemos la suerte de tener a grandes payasas, y de hecho, por aquí estoy viendo a María Simone, que nadie había visto amiga y gran payasa entonces eh, todavía es buen momento porque muchos de nosotros estamos aquí muchos payases de 60 y pico 70 años siguen teniendo trabajos maravillosos estando en escena y, eh, y las de 20 vienen muy power porque yo tengo muchos alumnos de 20 años que vienen entonces ahora es un buen momento eh, yo creo para que eso, ¿no? sigamos uniéndonos conociéndonos y bueno compartiendo y, y creo que hasta ahí voy a llegar me quedo con un millón de cosas, eh, pero bueno. Pero está genial. Si sí, luego podemos seguir profundizando en los juegos y preguntas y así vamos ganando tiempo y te exprimimos lo que queramos nosotras. Muy bien, gracias. Vale. Gracias. Bueno, pues ahora damos paso a María Bris María, enchúfate el micro. ¿Se me oye? Es que estoy con los cascos esto de Lidia, al carajo, <laughs> que estoy en la oficina. Eh, primero de todo, eh, darle las gracias a Gloria, la Sincarpa aquí. En esta actividad, justo somos meramente nominativas, porque la que se ha roto la espalda preparando todo ha sido la Gloria y yo, más bien, le he dado quebraderos de cabeza. Eh, pero fíjate, chatina, mira, mira qué como mola. Y ver a tanta gente tan molona, tan buen rollo. En fin, que. Mmm, pues yo cuando, cuando, así por orden, que ha sido un poco caótica mi cabeza, eh, la Sincarpa empezamos a utilizar el humor como herramienta pedagógica, básicamente, ¿no? porque entre, entre dos personas lo que nos une es el humor, el reino de nuestra desgracia ayuda y mucho. Y, y durante muchos, muchos años solamente hacíamos eso. Y cuando nos invitaban a, a eventos o a galas o, o, o artistas de, pues de aquí hay mucha gente, de la Ángela, Charito, la Inés, de, que han actuado para la Sincarpa para conseguirnos fondos para que pudiéramos seguir haciendo el payaso por otros lares, cuando le, les pedíamos información, a mí me dejaban presentar. O sea, yo nunca había sido payasa como tal, era la presentadora de las payasas de verdad, ¿no? <laughs> nunca fui muy, muy técnica. Y, y de repente un, y seguimos usando el humor y MZC nos invita y nos dice, hey, un curso de artivismo, y yo me lanzo de cabeza lo que haya que hacer como trabajamos mucho en cooperación pero, y trabajamos en procesos de desarrollo comunitario y usamos las artes como herramienta, pues entonces de la experiencia personal, profesional y de lo que he visto a mis colegas, a la Pilu, a la Gloria, a la Lidi, que como trabajamos y tal, pues empiezan a, a haber un montón de cuestionamientos personales Sí, igual nos estamos equivocando, igual estamos utilizando la cooperación de diferentes maneras de lo que se debería hacer. O sea, hay todo un cuestionamiento ahí. Y cuando me, MZC me da la puerta para hablar con la cooperación, con las nuevas generaciones y algunas payasas o artistas que había por ahí, y yo, ¿cómo coño lo voy a plantear? Eh, digo, si yo, yo no, no tengo ninguna puñetera, ¿verdad? No, o sea, lo que yo he hecho solo me habla de lo que yo he vivido y de las mierdas que yo he pasado o de las cosas que he superado, pero solo puedo hablar de mí. Entonces planteé el curso de activismo desde qué nos atraviesa como mujeres. ¿no? Y hubo una respuesta que además en casa comentábamos un montón cuando iba leyendo los trabajos de las compis y había cosas que, que me dolían así, que me atravesaban y luego las discutíamos en casa durante largas conversaciones. Y una chavalita, que no me acuerdo quién que dijo que de lo que ella atravesaba no se podía enfocar a trabajar en ello? Entonces, que renunciaba a sus sueños para poder ayudar a los pobrecitos y a las pobrecitas a realizar los suyos. Claro, yo me llevé las manos a la cabeza y dije, pero qué putas nos está pasando cuando utilizamos de excusa las luchas de otras personas para justificar que no quiero hacer las mías, bien porque me den miedo, bien porque exigen otro montón de cosas, bien por lo que sea. Y dije, aquí nos estamos equivocando mucho. Y cuando abanderamos luchas y peleas que no tienen nada que ver con nosotros. O sea, yo no soy negra, yo no soy indígena y yo no soy campesina, no lo soy. Entonces, no puedo hablar de eso. No, yo podría hablar de lo que soy yo, una bisexual en una familia católica. ¿no? Entonces, yo puedo hablar desde lo que a mí me atraviesa, nada más. Y ahora, todas las demás luchas, las de las mujeres trans, eh, las acompaño. Las de las mujeres, las trabajadoras sexuales, las acompaño. Pero yo las acompaño, pero su voz es suya y yo no puedo poner mi puñetrabo de mujer blanca. Eh, vi en una sociedad súper bien organizada y en la que yo estoy muy tranquila, ¿cómo coño voy a poner la voz de nadie más? Y cómo voy a utilizar a todas esas de excusa para no enfrentarnos a las mierdas que nos están atravesando nosotras. Entonces esas dos cosas se unieron y empezamos a trabajar desde lo que nos unía. Y en todo este proceso de montaje de curso y de mi momento personal, todo me doy cuenta que yo tengo ahí un montón de heridas y un montón de cosas que no he hablado nunca o que no por, por lealtad a la familia, por el, sentimientos de culpa y mierdas así que nos han ido inculcando como buenas cristianas, como mujeres como Dios manda. Y, y entonces empiezo a, a hablar primero desde el dolor de mi experiencia. Que en vez de despedirme de mi familia, como diría el y hacer un ritual psicomágico y juntarme con una nueva familia con la que quiera vivir, que a lo mejor es más sano que, que sane mis heridas y que siga con mi familia a la que quiero un montón. Y entonces, en todo ese proceso, empiezo a construir una obra básicamente para sanearme a mí y todas mis heridas, porque escuchaba frases muy, muy jodidas en casa, yo qué sé, pues ir a lo mejor con mi tía por la calle y a ver una parejita de bolleras, yo en ese momento tenía una novia de, tradicional, pero chica, y que iban por delante de mí y que se dieran un pico, un pico, que no es que se estuvieran comiendo los morros delante de nadie, y escuchar a mi tía decir, no deberían tener los mismos derechos que nosotras de muestras de cariño en público. Claro, y yo pensaba en mi novia y dije, hostia, y claro, le digo, sí, tía, ni ellas ni los negros. Y se me, me vuelve toda indigna y si los negros, ¿por qué? Si son normales como nosotras. Claro, ante eso, ¿qué coño hace? Pues una obra de teatro, está claro. Entonces, tengo, o, o, te cortas un, o te cortas un dedo, o se lo cortas a ella, o te haces payasa, bufona, ¿no? Y entonces, a raíz de ahí, pues empiezo a escribir todas las barbaridades. Mi hermana me ayudó en este proceso, que fue entre, entre dolorosísimo de ver las barbaridades, ¿no? Hay criaturas de Dios dignas de amor, si hay aquí bolleras, que sepáis que... <laughs> Invertida, bueno, una cantidad de movidas. O sea, y entonces ahí sale un texto, y dije, ah, pues tío, a lo mejor con esto y con construcciones de colegas, la Angie sale, pero la Angie y la Charito que van por ahí, ¿no? Eh, se lo mando a un colega de Granada, a Fran, y le digo, Fran, tío, ¿tú crees que con esto podemos hacer una obra de teatro? No sé qué, y lo leo y dice, puta María, esto es un rollo, o sea, que es un taller de, de salvación, o sea, no. Así no. Y empezamos a trabajar y luego en un día de mucho trabajo, verdad, con la Maje, o sea, con la Angie y con la Charito, que casi no fumamos nada ni nos sentamos en un río a hablar y reírnos, les empieza a contar la idea y ahí empieza a crear la Brígida Fornicio que sale de estas dos cabras y, y claro, en verdad yo no tuve que preparar el trabajo porque estaba todo dentro. Entonces cuando yo de repente me doy cuenta de que soy payaso, perdón, perdón. Desde que soy bufona contemporánea, que me he enterado yo que lo que yo hago es bufona contemporánea, que es otro nivel, no payasa, no como Angie. Ah, no, si esa es la reina la bufona, perdón. No como, mmm, yo qué sé. Que me doy cuenta de, de que en verdad estoy sacando una parte de mí que ha estado súper oculta, súper dolida, súper dañada, y que cuando lo muestro en público hay un montón de mujeres de mi quinta que tenemos 21 años y que nos damos cuenta vale, que tengo 44. Y que nos damos cuenta de que todo el mundo, o sea, de, de esta quinta de mujeres que nos identificaban y que cuando termino cantando vienen con alegría, señor, todas dicen sí, y se la cantan y corean. Y que todo lo que estamos pensando y jugamos con clichés están haciendo, ¿no? Y ya el primer día que me insultaron en las redes y me llamaron payasa, y yo soy funcionaria celestial, me di cuenta de que estaba funcionando, que la cosa funcionaba. Entonces, por ahí he investigado. Y. Y a ver, activismo, cooperación. Ah, y claro, para mí parteado porque soy muy punky, muy punky, muy punky. O sea, ahí cuando se sale la brígida Fornicio, hay una vocecita aquí de María diciendo: te van a hostiar, te van a hostiar, te van a hostiar. ¿No? Y, y, y claro, para mi parte, no reírme de nadie, sino de mí misma. Y desde que, que me río de mí y de las estupideces que puedo llegar a pensar, de clichés, de juicios, de todo lo que he mamado en mi casa toda la vida, pues salen cosas maravillosas, maravillosas. Y, y me río de eso. Me, entonces... Yo qué sé, ahora hablando con la Celia, que es la única mujer racializada de ahí, para los que no entendáis tecnicimos como racializada, la única negra que está ahí abajo, cuando está en los proyectos de cooperación, yo siempre decía, Celia, tía, ponte en la foto que me sube el ranking de interculturalidad y eso me dan puntos. Claro, yo le decía, como hija de puta de verdad, pero es que es así de absurdo y es verdad. Y a mi colega Cristina, que tiene silla de ruedas, tía, ponte que me da puntos y que así somos de subnormales. Y así es el mundo de la cooperación, y así es el mundo de la educación, y así es el mundo de. Y entonces, claro, de reírme de estas cosas, ya un día le pregunto, oye Celia, y a ti, o sea, yo te lo digo porque pues, soy así hija de puta, pero tú sufres racismo aquí en Cáceres. Ingenua, yo pensando que aquí no había mi cebrisa, a mí me preguntan día sí, día no, si soy puta, y que cuánto cobro. Entonces, claro, es como, uh, que vivimos en un mundo súper racista, que vivimos en un mundo súper transfogo, que vivimos en un mundo de no sé qué. Pues claro, a la de eso le da una cantidad de carne de, para poner en el asador y reírme de todo el mundo, pero empezando por mí. Y no vale reírse de, sino con. Y bueno, pues ahí, este fue, ha sido, del humor como herramienta al curso de activismo y todas las reflexiones que me hago eco de una de las cosas que han dicho al principio. Y, y decía, no, el, el... Ay, coño, que me, me he perdido. Ah, vale. La capacidad de autoanálisis. Y claro, para mí eh, yo no, no genero respuestas, solo lanzo preguntas y cuestiones desde todas las reflexiones que me hago a mí misma. De hecho, la segunda personaje que he sacado en mi Santa Vida es una superheroína que está hasta el coño de ser feminista. O sea, no hay nada más cansado que ser una supermujer y yo veo a mis compis alrededor mía en el mundo de la cooperación y están o sea su frase preferida es no me da la vida digo pero de qué coño estáis hablando el resto de las mujeres de, de autoempoderamiento y de autocuidado y estamos aquí hechas mierda qué me estáis contando o sea qué coño me estáis contando entonces todo ese tipo de cuestionamientos que mis amigas están hasta el gorro de mí porque no hago más que, que sacar todas las barbaridades que se me ocurren me da, me da por reflexionar y, y es el autoanálisis lo que, o el humor lo que me permite hacerme un autoanálisis y una autocrítica sin querer cortarme las venas. ¿no? en el que me enseña que el feminismo, eh, el que yo estaba militando, se estaba convirtiendo más en una cadena que en una herramienta de liberación. Lo que hablo de empoderamiento, sororidad, se está convirtiendo en muchas situaciones y casos en indefensión aprendida cuando se trata de otras compañeras. O sea, como que hay un montón de cuestionamientos que si no lo hago desde el humor, eh, cojo un bidón de gasolina, una cerilla y me hago famosa. Entonces, el humor nos, nos ha saneado desde ahí en un montón de cosas. Y para terminar, no sé cómo voy de tiempo. Además es que me pongo a hablar, estoy nerviosa, me quedan cuatro minutos. Y entonces, no, súper rápido. Y ahora ya en estos tiempos de pandemia, en los que yo me estoy librando de por alguna suerte a nivel laboral y a todos los niveles, hablando mucho con la Lidia en casa y de las mierdas que estábamos viendo y lo mierda que está la gente y lo, lo jodida que está. Eh, ¿Cómo lo están aprovechando los políticos y los partidos para buscar el enfrentamiento? No estás conmigo, estás contra mí, en cualquiera de los sentidos, es que si te pones mascarillas, que si no te las pones, que si votas a uno, que si votas a otro, que si sales, que si no sales, que eh, por el grito de la libertad digo, hostia, es, es la peña y además os dais cuenta, están fomentando el discurso del odio, del miedo, eh, no hay mejor manera de tener cuarta a la ciudadanía que acojonarla, entonces va a ser el fin del mundo y que es la única herramienta que la Sincarpa en general y yo en particular puedo ofrecer a la comunidad ahora es la risa. O nos reímos y humorizamos o vamos a caer en el, en el bucle este de odiar mutuamente a, a todos los que no tengan la misma opinión que nosotras. Entonces, a raíz de eso, eh, me fui a los Argonautas, conocí a Maje, Maje actuó ayer, hoy está aquí, mañana tenemos curso de formación, luego la Angie dará un curso de bufonas, todo buscando espacios para poder encontrar saneamiento emocional y mental. Y, y llamando a unas y a otras, nos damos cuenta que la última generación de payasas de Extremadura tenemos 38 años, bueno, yo 30, 44 pero que luego no hay una bolsa, entonces, ¿cómo no? Deja, cambiar esa cara coño de cómo, cómo no hay una bolsa de payasas formadas que puedan dar cabida o que nos puedan coger el relevo mientras nosotros seguimos haciendo otras películas y eso me, me hizo ya el, el, la siguiente vuelta de tuerca y estamos montando entre varias colegas y así según van saliendo una escuela de payasas itinerante y cuando digo payasas es payases, payasos, es todo itinerante para que no esté centralizada, porque Extremadura es como muy grande, demasiado grande, y que dé eh, margen a darnos cuenta que el humor es sanador a nivel individual y a nivel colectivo. Y que de, después, si encima te preparas profesionalmente, puede ser una salida mucho más que necesaria. Están los médicos, los taxistas y las payasas. Entonces, el, estamos montando y ya os invitamos. Este, este fin de semana es el primer curso, pero vamos a seguir con bufonas, con cabaret, para investigar muchas cosas nuestras, con cascadas y cursos de iniciación. Con María es en Portugal vamos a hacer una escuela itinerante portuguespañola, o sea, <laughs> sí, de intercambios, de construcciones. Con Valencia, con Maje también estamos en un montón de ideas y de proyectos. Formación, sanación, bellota clown. Escuela itinerante de payasas en Extremadura, ¿Vale? eh, con la liga portuguesa. Entonces, vamos a seguir dando guerrina, vamos a seguir formándonos poquito a poco, vamos a ir sacando cosas. Ahora mismo es una inversión pico-pala, pico-pala, pero como que el humor nos va a dar muchas voces y nos va a curar muchas heridas y nos va a hacer eh, construir puentes en vez de derruirlos. ¿no? Que yo me pueda reír, que me pueda reír con alguien de Vox porque es que seguro que tenemos algo en común, algo, aunque sea que tenemos dos ojos. Así que algo, algo magia, algo. Las dos creemos en Dios, en el Señor. Y ya está, pues esa era mi aportación. Dios, qué nervios. He terminado, he terminado. He terminado. Muchas gracias, María.